Ante todo, gracias por dar el play. Mi nombre es Kedumei. De nuevo, un run de Isaac. El último vídeo que subí era de un reto. Y bueno, fue bastante... Fue el del Pitch Black, que fue bastante, pues, accidentado. Luego he hecho también el de High Brow, pero como era tan fácil, pues ni siquiera... No he hecho vídeo porque era realmente muy sencillo y solo voy a hacer vídeo, o solo subiré los vídeos aquellos que son un poquito complicados o bien, pues que aunque sean fáciles, a mí se me han complicado, vaya, que sean un poquito más épicos de lo que es un run facilón típico y normal. Así que en este caso voy a probar por segunda vez, tercera vez, Trauma, porque es realmente jodido. A mí me parece muy jodido porque empezamos con... Primero, con leche de soja, con soy milk. Y luego con el Tiny Planet. Con esto ya, pues digamos que empezamos mal, ¿no? Y luego tenemos el ¿esto de ahí qué es? El lingote ese como de hierro, que es lo que hace es aturdir a los enemigos. Y luego eso de ahí no sé lo que es. Podría ser que nos dan dinero al estallar las bombas o algo así. Ahí las piedras, no sé. Podría ser. Vamos a gastar la bomba que nos han dado aquí directamente. Pues no lo sé. Porque ahí, por ejemplo, no ha salido nada. En fin, pues como veis, es un poco complicado, ¿eh? Complicado. Sobre todo porque es que no, hacemos muy poquito daño. Aquí tenemos otra cosita interesante. Ahí podríamos entrar, pero no merece la pena porque no... Aunque, si os fijáis... ¡Uy! ¡Qué raro, ¿no? Pensaba que me iban a dar y no me han dado. Sí, lo que comentaba es que, si os fijáis... hay dos tiendas, parece ser. Eso es un poco extraño. Ese es el penny que cuando lo cogemos una moneda nos pegamos un pedo. Así que no lo cogeré. Y tenemos dos llaves y me parece interesante abrir. Perfecto, hemos dado con la buena. Interesante. No sé qué coger. Satanic Bible, la Biblia satánica me da un corazón negro cada vez que la acciono. Pero, sin embargo, Book of Belial me va a dar bastante más poder. Y es algo que realmente necesito. Me voy a arriesgar, voy a coger el Book of Belial. Porque realmente no estoy muy cómodo con este poder de la rima. En fin, vamos a ver qué tal se comporta. No se nota demasiado, la verdad. Seguramente estamos haciendo, pero... Notarse. Lo que se dice de notarse no se nota demasiado. Tenemos esto que nos da dos llaves, creo. Sí. Y... pues ya me iría. Lo que pasa es que como tenemos aquí una sala y una bomba de sobras, voy a hacer esto de aquí. Por si acaso. Vale, perfecto. Qué rebelde ahí el... estoy por llevarme el otro libro, El otro libro me llama bastante. Voy a llevarme el otro libro. Porque no me ha dado mucho poder, Yo he tardado bastante en matar a estos amigos, así que... prefiero llevarme este libro, que me va a dar un poquito más de protección. Me va a dar un poquito de vida.
¿Veis? No, sí, yo he hecho bien. Porque prefiero tener un poquito más de... Ah, lástima. Ah, pues sí. Pensaba que no le iba a llegar. Liberty Cup, no está mal. Nos va a dar pistas sobre el mapa. Así que, bienvenido sea. Ostras. Suerte del aturdimiento, si no, realmente seguro que muchos enemigos ya nos habían fastidiado. En fin. Vale, perfecto. Que no nos den muchos quebraderos de cabeza, porque si no... Podría quedarse alguna lágrima aturdida, ¿no? Hay algún enemigo aturdido, ¿no? Sería un detallazo. Ahora, perfecto. Bueno, vamos haciendo. No podemos pedir mucho más de lo que ya estamos haciendo. Mierda, han dado bien, bien dado ahí. Vamos a intentar llenar un poquito más. Vamos a poder. Vale. Joder, macho. ¿Cómo se te irá encima? Las arañas estas, por un momento, fastidia. Porque cuando se ponen grises casi ni las ves, ¿eh? Cuando se van ahí a la zona esa. En fin. Vale, de coña, porque así con esta llave podré entrar aquí. ¡Ostras! Creo que este... No, no estoy seguro, pero creo que este rolea todo lo que hay. Todo lo que hay en la... Ahora no sé si el que rolea toda la partida es... No. No. Esto lo que hace es... Me estoy equivocando. Esto lo que hace es rolear directamente todo el mapa. O sea, es como el... Forget Me Now. O sea, empieza la partida, el mapa, el piso, de nuevo. Como si fuéramos nuevos, ¿no? Vale. Menos mal de las lágrimas aturdidoras, ¿eh? Porque si no, no hay quien lo frenara a este. En fin, aún así es complicado matarlo, ¿eh? Fijaos que me ha llegado. Uf, madre mía. Bueno. Vale, vamos ahí. Y vamos a hacer esta habitación. Perfecto, una carguita más. Ahí tenemos un corazoncito más. Y vamos a darle al número 5, ¿no? Pero no sin antes matar al boss. Porque lo que queremos es tener más ítems de lo normal. Porque si... Si no tenemos habitación del tesoro, como no tenemos, si encima, o sea, si tenemos la posibilidad de repetir el piso, pues perfecto, ¿no? Porque así tendremos un objeto más. Y con la, bueno, con la desventaja de no tener la habitación del ítem. Contra más posibilidades de objeto, mejor. O sea que vamos a repetir la del piso sin dudarlo. A ver, venga. Y espero que nos dé un ítem chulo. Vale. Bueno, pues no tan chulo. Monedas no son demasiado buenas, pero... cuidado, que tenemos aquí... Joder, tío.
Vamos, ni, sin dudarlo. Sin dudarlo. Ya está. Con esto. Con esto ya estamos en buena posición. Porque lo que nos reventaba era el tema de pues el Liberty Cup. Hay el Soil Milk. Así que, sin problemas. Vamos a entrar aquí. Sí. Vale, mereció la pena entrar. Y esto seguramente es pues una de las piezas de Guppy. Pero bueno. En principio no. Yo no quiero ser Guppy, ¿eh? A ver. Que si se es, ¿no? Pero no, que no, en principio no voy a buscarlo. Tenemos poca potencia, ¿no? O me lo parece a mí, un segundo. A ver. Sí, sí, fijaos, una línea de potencia. Yo creo que no está tan bien, tan claro, ¿eh? Fijaos lo que tardo en matar al señor, al amigo. No estamos tan bien. En fin, vamos a seguir. Tenemos muy poquito daño. Pero bueno, tenemos monedas bastantes para entrar de nuevo a la. Entrar a la tienda y poder intentar encontrar alguna cosita. Y sin olvidar de que esto no ha acabado. Es decir, tenemos posibilidad de entrar de. Bueno, de. El pacto con el diablo. Pues el enemigo final. Tenemos todavía un par de ítems que vamos a recoger. Y que podrían ser buenos y. Joder. Menos mal que lo aturdo durante un momento, si no. Madre mía. Vale, tenemos ahí un poco más de vida. Y aquí no sé qué tenemos. Contract from below, vale, eso significa más dinerito. Y este de aquí es Missing Page. Vale, yo creo que. Hemos hecho buena cosa cogiéndolo. Y con el dinero que tenemos, como tenemos llaves, pues vamos a tener que ir a la tienda, porque allí puede haber algo interesante. Tenemos llave de sobra, o sea que no pasa nada. Pasa que vamos a ciegas. ¿Qué narices será eso? A ver, voy a coger el de 7. Vale, perfecto. Estoy de acuerdo. Y este de aquí también lo voy a coger. Sí, venga. Converter. Ah. Este no tenía que haberlo cogido, pero bueno, se lo va a hacer. Porque es que ese no me sirve, no tengo corazones. Corazones, ¿no? Porque este exactamente que ahora qué haría. ¿Ves? No. Sirve para convertir corazones de alma en corazones rojos, pero los corazones rojos. Tampoco. Ahora mismo, si tuviera el. Pues el. Puta de Babilonia o alguno de estos, pues a lo mejor. No es ninguna ventaja. Bueno, pues no está mal eso. Ostras. Qué regalo. Inesperado. Ya no voy a gastar más.
Vámonos ya, si no, igual nos van a matar aquí. Sé que están todos muertos, pero vamos a intentar. A ver, igual aquí habría una sala. No, lástima. Ya nos vamos. Aquí hemos cogido todo lo cogible, ¿verdad? Sí. Vale, pues venga. No vamos mal, pero ya os digo que es un reto complicado, ¿eh? Porque tenemos muy poquito daño y ese es el problema. Que al tener muy poco daño... Fijaos. Alguna cosa hemos aumentado, no sé si al coger qué, pero parece que algo hemos aumentado. Y ese ítem de ahí me apetece, pero como tenemos bastantes llaves, paso de momento. Ya veremos si nos conviene cogerlo o no. Fijaos que necesito dos para matarla, ¿eh? Eso es bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Mierda, eso no me lo esperaba. Un corazón más. Espero que encontremos alguna pila o algo. A ver. Bueno, bien. Eso no me interesa de momento. Ahí el Liberty Cap está haciendo de las suyas. Mierda. Me he tropezado. Porque es que vamos como muy lentos. No sé por qué. Hemos... Fijaos. ¡Uy! ¡Mierda! Vamos muy, muy lentos. Caminando muy despacio. Voy a necesitar más vida. Más vida de la que tengo. Fijaos. Fijaos la poca vida que le quito. Estamos haciendo muy poco daño. Y eso de ahí es gracias al pacto que hemos cogido. La hoja esa. Bueno, que no lo veíamos porque estaba con la maldición de Billing, de Curse of the Billing. Pero es lo que hemos comprado en el. O hemos con el sacrificio del corazón. Nos han dado la posibilidad de obtener dos ítems cada vez que, pues por ejemplo, vaciamos la habitación. ¡Mierda! No, ¡joder! Es que, mira que soy malo de narices, ¿eh? Aquí, como tenemos la llave dorada, vamos a entrar. Ah, mira, la biblioteca, fíjate. Aquí, esto... voy a aprovechar lo que es el corazón solamente. Y este, pues, esto menos la invencibilidad, que iría, estaría bien, pero es que prefiero la vida. Prefiero la vida, de momento prefiero la vida. Y vamos a entrar aquí, solo por la curiosidad. Mira, hemos hecho bien en entrar. El que se arriesga, al final. Vale. Y insisto, como tenemos el tema de la llave dorada, vamos a entrar aquí simplemente por mirar. Me interesaría el corazón, básicamente. En fin, vamos a seguir y a ver si nos sale algún enemigo que no sea demasiado... Pero voy a hacer una cosa. Ya sé que es desperdiciar. Mierda. Mierda. Eso no es lo que yo quería. Lo que quiero es atraer al... Eso es lo que quería. Sacar el cofre.
Mierda, pensaba que iba a haber un ítem, por eso he hecho el tonto, ¿eh? En fin, ¿qué se va a hacer? Vamos a... aturdir a este. Espero que no sea muy complicado matarle. Pero fijaos que es jodido de matar. Sería más jodido si tuviéramos lo que teníamos antes, ¿eh? Pero el poder, el daño que hacíamos con las lágrimas de Soil Milk y con el Tiny Planet es exactamente el mismo daño que estamos haciendo ahora. O sea que no hemos ganado tampoco una barbaridad. El reto es complicado de todas las formas. Sí es cierto que con Brimstone, pues tradicionalmente, pues puede ser... Joder. ¿Cómo puede ser que aturdido vengas hacia mí? No puede ser. Joder, macho. Estaba ahí a punto de fenecer, pero vilmente, ¿eh? Menos mal. Liberty Cap nos está dando pistas. A ver, vale. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a gastar. Como tenemos... nos dan el doble de cosas. Eso es lo que tenía que haber hecho antes, coño. No puede ser. Está aturdido. Vengas a mí. Aquí esto lo voy a reventar simplemente porque primero por si hay una sala ahí al lado y esto podría ser Joker, que no lo es. Vamos a usar para tener el doble de bombas y vamos a seguir un poquito más. Sala fácil, sobre todo con Brimstone. Bueno, vamos a... Muy buena. Nos han dado ahí una moneda chula. Vale. Otra más dinerito. Y en la sala de al lado hay un corazón más. Así que voy a cogerlo. Voy a darle chicha aquí. Y ahora sí que ya no voy a dar más. Y vámonos a la tienda. Espero. Vaya, pensaba que sería la tienda. Joder. Pero qué velocidad, tío. Macho. Ay, madre mía. ¡Qué lentitud! Nos van a matar por tener poca vida, ¿eh? Ya os lo... si es que... No falla. Bueno, corazón más. Y voy a ir a matar al jefe porque ya... no sé por si. No, si es que es. ¿Para qué? No, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si podemos hacerlo todo, el pack. ¿Por qué no vamos a hacerlo? En fin, vamos a seguir. Bueno.
Speed Damage. Bueno, menos mal que tenemos 9 vidas, ¿verdad? Pero lo que no tenemos es la posibilidad de volver a la sala del, de esto. Pero bueno, nos podía haber dado algo que nos hubiera servido bastante, que es el trozo de carbón. En fin, creo que lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a entrar aquí por si hubiera... Es que de ahí no hay nada... No puede salir nada bueno de ahí. Lo único que puede salir es que nos maten. Así que... mejor no entrar. Y vamos a ver si podemos... No sé si... Vale, bueno. Es que de nada sirve esos corazones. Y esa sala ahí es un poco... Vamos a entrar, pero nos van a matar una vida. Eso está claro, lo tenemos que tener clarísimo. A no ser, Tears Up, que una de estas dos sea... Ah, mira. Pues no nos van a matar la vida. En fin, menos mal. ¿Ves? Es que al final te sale a cuenta entrar en los sitios que a priori dices, hostia, no, estoy jodido de vida, no entres ahí, ¿sabes? Pero al final el juego hace pequeños guiños y a veces en una situación complicada, pues a veces te sale más a cuenta jugártela. Es así. ¿No era así tanto el primer juego, el original, el de Isaac? No era tanto así como lo es este. Este a veces sí que... Bueno, yo lo he notado. No sé si más gente habrá notado lo mismo, pero a veces he notado que el juego se portaba bien, ¿no? Te hacía un pequeño guiño. Vale. Tenemos ese corazón ahí. Perfecto. Muy bien, pues vamos a seguir. Aún hay esperanzas. Pasa que vamos con muy poco... Me cago en la leche. Si es que... muy poco poder. Ahora tenemos un poquito de velocidad. Vale, menos mal. Hemos limpiado una sala sin que nos hayan matado. Eso es noticiable. No nos han dado todavía los cabrones estos que nos dan siempre. Jolines. Estamos en racha. Perfecto. A ver, aquí han... A no ser que haya... No. Yo ahí no entro. Siento. No. Fijaos. Menos mal. Ah, pero cuesta, ¿eh? No tenemos todavía tanto poder como pensamos. Fijaos lo que estamos tardando. Lo que estamos tardando en matar a la mierda esta. Madre mía. Madre mía lo que ha tardado en morir. Esto es lo que tenía que haber saltado antes el juego. Perfecto. A ver si se nota un poquito más. Esto no me la quiero jugar. Me voy aquí como un
En plan cobardita. Ahí estamos. Speed up. Esto, feromonas. Feromonas. Me llevo feromonas. Y vamos a ir para allá. Por si acaso, ¿sabes? Que no hubiera alguna cosa interesante. Bueno, pues parece ser que esto está comunicando a la otra habitación. Fijaos lo que tardamos con Brimstone, ¿eh? Madre mía, si no fuera Brimstone ya ni de cuento, ¿no? Estaría aquí pasando las canutas. Y no me he fijado, pero no podemos ver nuestra vida. ¡Oh! En fin. Vale. Vale, un poquito más de vida, menos mal. Aunque no creo que vayamos mal de momento. Nos han dado poco. Venga. ¿Alguna roca tintada por aquí? Que hay bastantes rocas. No. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Vamos a ir por aquí. Vamos a intentar agotar la posibilidad de... todas las posibilidades de habitaciones, porque necesitamos corazones negros. Vamos, más velocidad, como vamos, como el agua de abril. Aquí tampoco. Curioso. Solo hay uno. Y aquí esta es la sala donde antes nos han cogido, ¿no? Joder. Nos han vuelto a coger, tío. A ver si nos van a matar a todas las vidas ahí ahora. Yo creo que ahora sí que ya hemos acabado con todos los incómodos, que son esos que... los que... las manos que bajan, vaya. Y vamos a entrar aquí porque tenemos... para aburrir. Vale, me llevo esto. Me llevo esto seguro. Y es una lástima no poder llevarme la carga. Pero es que la carga... ahora mismo están todas las de estas limpias, ¿no? Voy a llevarla simplemente por, pues, para avanzar uno, ¿no? Pero, no sé, tampoco es una ganancia brutal, ¿eh? Pero mejor llevársela por si acaso. Y como ya en la siguiente, creo que ya no hay cacas en la siguiente, en el siguiente piso, realmente esto ya no es útil. Vale, tenemos mierda. Joder. ¡Joder! ¿Y ahora quién me ha dado? ¿En serio? Fijaros lo que tarda en morir, ¿eh? Es que es una pasada. Y suerte que no ha tirado ningún... Mira, antes sale. Iba a decir que suerte que no ha tirado ninguna mosca con bomba. Vamos a coger esto de aquí. ¡Bah! Mierda. Joder. Uf, vamos muy apurados.
Muy poco poder, estamos haciendo muy poco daño. Esto lo único bueno ahora mismo es que con esta gente, con el Brimstone, no tenemos la necesidad de acercarnos súper cerca para matarles. Que con el... Madre mía. La de veces que hay que darles para matarlos, madre mía. Si es que... una pasada. Muy poco poder, ¿eh? Muy poquito poder. Como tres veces o así. Venga, otro corazón. Y una llave de más. Vamos a entrar aquí a ver. Vale, cogemos esto. Llaves tenemos de sobra. Como tenemos dinero de sobra, voy a coger el... esto de aquí, que es... bueno, me da solamente... no, no. No sé si esto hace aumentar... la cantidad de objetos que sueltan las cosas, no lo sé, no lo sé. A ver. Bueno, yo creo que ya. Es que aquí lo único que me podría dar esto es un poco una Pretty Fly. Podría soltar algún corazón de alma, pero no lo está haciendo, o sea que me voy a quedar con 15 y me voy fuera. Vamos a seguir para abajo. Madre mía. Esto sería un infierno total para matarles. Si no fuera por el Brimstone. Hemos tenido... bueno, hemos tenido suerte. No, no nos ha salido, no. Lo hemos cogido. En fin. Vale, una recarga. Pues la voy a hacer efectiva ahora mismo porque estamos a uno. Así que podemos hacerla tranquilamente. Mierda. Eso es lo que no, los... creo que la bolsa esa lo que no hace es que soltamos cositas cuando nos dan. Me cago en la leche. Es como... como hemos visto ahora mismo. Pues voy a ir para allá, tío. Ay. Tenemos una cosa buena y otra mala. La buena es que es la madre roja, que en principio va a estar haciendo esto todo el rato. Joder. No sé si dejarnos que nos pise, porque le hemos quitado más en el pisotón ese que nos ha dado que en todo el rato que llevamos dándole. Yo creo que vamos a ganarla, pero...
Vale, yo creo que sí. Vale, pues ya lo tenemos. El reto número 2, conseguido. Ya tenemos otra runa, así que otro elemento desbloqueado. Espero que os haya gustado el run. El reto creo que es de los más difíciles que hay. Y bueno, hemos solventado un poco pasando por Brimstone, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo.